estaban con nosotros? Sí, porque vos sos mayores. Mateo, no te juntes, porque no es que te decida. Sí, yo estoy con ella, pero ¿por qué me decís que no me juntes? Porque jugando con él a la pelota se transmite respirando como aire también. Ay, déjame explicarte. El SIDA es el VIH, que es un virus que enferma la sangre, debilitando la defensa. La vida cae de tres formas. Uno, por las relaciones sexuales. Dos, por la sangre. Por ejemplo, si se usa una jeringa usada por otra persona. Y tres, por transmisión madre portadora a su hijo durante el embarazo, el parto o el amamantamiento si la madre no recibe tratamiento. ¿Y respirando el mismo aire? ¿Está dentro de su forma de hijo, Lucas? No, entonces no. ¿Y jugando a la pelota? ¿Está dentro de su forma? No, entonces no. ¿Y bañándose en la piscina? ¿Está dentro de las tres formas? No, entonces no. Dale, ¿qué esperamos para ir a jugar? ¿Por qué están equivocados de ponerlo que no se junta con nosotros? Tengo VIH, pero puedo llevar una vida como la de ustedes. Lo único que tengo que hacer es tomar un montón de medicamentos. Lucas es uno de mis mejores amigos. Y por él aprendí que el VIH no se transmite ni jugando la pelota ni respirando el mismo aire. Si te caes de las chicas, ¿qué pasa? No te preocupes, la maestra sabe curarme al igual que a ti. Tampoco se transmite dándole la mano, ni dándole un beso. ¿Qué pasa si me enfermo más encima? Nada. Porque el VIH no se transmite a través de los estornudos. Si me toca mirar a mí. Nada, porque el VIH no se transmite a través de las cosas. No hay de qué preocuparse, puedo llevar una vida como la de ustedes. Está bueno saber estas cosas. Sí, por lo que sabemos, a ver lo tratamos más. ¿Qué tal si para mañana hacemos una arena compartida? ¡Sí!